y comencé con Pablo ya hace un año. Juntábamos cartones primero nosotros y después lo vinimos para estos lados a hacer bloques. Yo aprendí muchas cosas acá, a salir adelante, porque yo venía de una mala situación con el padre de mis hijos y estando acá salí adelante. Pienso en mí y mis hijos y acá me ayudan un montón. Me dice, no, ¿cómo vas a trabajar? Que ese trabajo para hombres. Le digo, pero las mujeres también podemos trabajar. Podemos aprender a levantar una pared, a hacer ladrillo. Sí, las mujeres sí que podemos, no solamente los hombres. Me decían que no, que mi deber no era trabajar. Mi deber es quedarme en mi casa, que mi marido me tiene que mantener. Que se pongan en una meta y luchen por esa meta, salir adelante, y no dependa de nadie y que salgan adelante. Porque yo ahora, con mi edad que tengo, ahora recién estoy viviendo. ¿Así? Sí. Porque de mis 18 años hasta mis 30 años la he sufrido. Y ahora estoy saliendo adelante. Ahora me estoy dando cuenta de lo que es la vida, hermosa la vida. Yo me estaba yendo para atrás. Y bueno, ahora no. Ahora en mi mente es enfocarme en mis hijos y en mí misma y salir adelante. Buen día. Mi nombre es Erika Espinosa. Y acá más o menos en este trabajo estoy hace un año más o menos. Hacíamos a pala. El agua le poníamos muy poco porque si le ponemos mucho sale muy húmedo y se pega por la maquinita, por el molde. Eso comprobamos ahora en esta máquina. En mi caso yo soy la que llevo la comida en la casa. O sea, yo sufrí mucho violencia de género y hace 7 años que yo me separé del papá de mis hijas. Tengo dos hijas adolescentes, una de 11 años y un varón de 13 años, la cual la vida me enseñó a que yo tengo que levantarme, si tengo que madrugar, si tengo que... ya me emociono y ya sé que quiero largar. Y la cual tengo que levantarme, no, pese al frío, a lo que sea, yo tengo que levantarme y trabajar para mi hijo. Así que agradezco mucho también en este momento que ustedes vinieron, que se acordaron de nosotros, porque realmente estamos muy desamparados como fundación, como institución estamos muy desamparados por el tema de los políticos que no se acercan para nada. Estoy estudiando de peluquera y ya me falta creo que un mes para recibirme, así que estoy en el trabajo, en el estudio. Sueño para mí poder terminar mi estudio, ser alguien en la vida, tener un oficio, alguien para poder ayudar a mis hijos, ayudar a personas que quizás no tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios. No sé si me especifico bien en el tema ese, pero yo así lo demuestro el amor. O sea, más de a pesar de sentirlo, pero demuestro a las personas, ayudándole, sirviéndole una copa de leche, apoyándole en el tema del estudio. Es más importante dar. Para mí es más importante dar a la persona. Soy presidente de la Fundación Chamigo Porá y el objetivo es la prevención de consumos problemáticos. Y empezamos a generar trabajo hace 2 años. Con los bloques, con la fabricación de bloques, comenzamos a trabajar hace un año. Comenzó la pandemia, nosotros empezamos a crecer más de lo que veníamos creciendo. Y no solo creciendo laboralmente, sino creciendo espiritualmente, creciendo en la construcción como persona de cada uno y hablando mal y pronto, moldeándonos. Y lo que estamos haciendo, en parte, estamos defendiendo nuestra patria, aunque alguna persona a lo mejor diga defendiendo. Sí, estamos defendiendo, pues estamos trabajando sobre lo que es la problemática del consumo. Estamos ayudando a otra persona que tenga el deseo de dejar de consumir y a prevenir que muchos adolescentes, muchos niños pasen por esa vida que yo en primera persona tuve que pasar, que no es nada buena. Pasé días del amigo solo. Después me fui dando cuenta cuál era el significado de amigo. Pasé días del padre solo, pasé días de la madre solo. Pasé año nuevo solo, pero los pasé sin consumir. O sea que se puede dejar de consumir, se puede tener una mejor calidad de vida, se puede tener un propósito, un objetivo,
se puede soñar. Crecí acá, terminé mis secundarios acá, estoy haciendo un terciario de educación social, estoy haciendo una tecnicatura, la estoy haciendo acá. Bueno, todo esto que está acá alrededor, que bueno que lo hicimos. Trabajando, así como yo tuve la posibilidad de terminar mi secundario acá, que también tengan la posibilidad de terminar su secundario, de a lo mejor si quieren seguir una carrera universitaria, un terciario, y ser libre, porque para mí una de las cosas más importantes es ser libre.